De su lado, el gobierno asegura que tomó medidas para incentivar la economía en las zonas fronterizas tras la devaluación del peso colombiano. La canasta comercial transfronteriza, créditos y otros beneficios para los comerciantes son un ejemplo. Las autoridades destacan que el gobierno provincial debe hacer su parte. La economía del Carchi no se recupera. Desde el último trimestre de 2015, el gobierno implementó varias medidas como créditos e incentivos para hacerle frente a las dificultades que atraviesan los comerciantes en las zonas fronterizas. Se hizo la exoneración del anticipo de impuesto a la renta por el año 2015 a los sectores agrícola, al sector comercial y al sector transporte. Se incorporó a las personas de la provincia dentro del catálogo inclusivo en compra pública. Se declaró a la zona como una zona deprimida. La canasta comercial transfronteriza, que comprende una lista de productos que pueden ser adquiridos en Colombia o Perú sin pagar aranceles a fin de que se puedan comercializar a precios más bajos, es otro ejemplo. La canasta comercial estipulada fue de aproximadamente 54 millones de dólares. Al día de hoy se ha utilizado pues algo más de 6 millones de dólares. Los representantes del gobierno aseguran que se entregaron incentivos y créditos productivos a más de 1.160 comerciantes de la zona. El monto supera los 11 millones de dólares. En 9 años, 67.3 millones de dólares. De su lado, las autoridades consideran también que las medidas económicas en marcha son perfectibles. El mejoramiento de las herramientas, es decir, si nosotros tuviéramos una canasta comercial, dimensionáramos más, promocionáramos más a nivel local. En la ciudad, los comerciantes esperan soluciones, pues aseguran que las ventas han caído en alrededor del 85%. La principal razón, según ellos, es que los ecuatorianos van a Colombia para hacer compras a precios más bajos. Las autoridades centrales insisten también en que los gobiernos locales y los comerciantes deben hacer su parte para superar la situación económica, producto, entre otros factores, de la devaluación del peso. Silra Traslaviña, Cama Noticias.